Kaixo, soy Juancho Goyen, militante del sindicato LAB y me encuentro en el complejo hospitalario de Navarra, aquí en Iruña, a consecuencia de una neumonía bilateral producida por la infección de coronavirus. En este momento me encuentro mejor. Estoy ingresado en una unidad reconvertida y todo el personal que trabaja aquí, pues de alguna manera se ha tenido que adaptar a las circunstancias y bueno, familiarizándose con una serie de procedimientos pues nuevos, ¿no? Si a eso le añadimos también las incorporaciones y contrataciones nuevas que está habiendo estos días por el tema del coronavirus, pues sí que podemos decir que hay un cierto nivel de estrés. Eso no quita para reconocer, y hay que subrayarlo, la alta profesionalidad de los sanitarios y sanitarias. Yo creo que el material que están utilizando es suficiente. Cada vez que entra una persona, bien sea de enfermera auxiliar, de la limpieza, las personas que traen la comida, utiliza cada vez unos guantes y una bata. Entonces, yo en principio lo que veo aquí es que sí que disponen del material, al menos en este momento. Sí que es cierto que, bueno, pues es público y notorio que en muchos otros sitios se está viendo quejas de esa falta de material. Por un lado, en el modelo de gestión público-privada que tenemos desde hace muchísimos años en Nafarroa, incluso más anteriores a los recortes del 2008, donde, bueno, lamentablemente establecimientos privados sanitarios están recibiendo por parte de las arcas públicas ingentes cantidades de dinero para hacer frente a las derivaciones por parte del Servicio Público Navarro de Salud. Y por otro lado, las decisiones políticas que se han adoptado priorizando las cuestiones que tienen que ver más con la economía por encima de la vida de las personas. Y ahí situaría pues la falta de decisión política de parar las actividades no esenciales del tejido productivo navarro. Después del estado de alarma, cuando las competencias las usurpa el Estado español y el virreinato de María Chivite, con la complicidad de Geroa Bai y de Podemos, no dicen absolutamente nada al respecto. Las consecuencias de esa falta de determinación y esa falta de poner por encima de las personas la economía, pues dice muy mucho de la necesidad que tenemos los navarros y las navarras de tomar las decisiones aquí. Los trabajadores y trabajadoras estamos muy cabreados y muy cabreadas, porque una vez más vemos que este sistema, el sistema capitalista, pone por encima de cualquier cosa los beneficios de unos pocos, además, y que habría que parar, hacer un planto en serio para detener la producción no esencial. Esto no ha hecho más que comenzar. Y que ese cabreo que hoy tenemos lo tenemos que convertir en conciencia de clase, a sabiendas que el sistema va a aprovechar esta situación caótica y de alarma para crear e inocularnos el virus del miedo, para adormecernos, acogotarnos y que no sepamos responder al envite que sí o sí va a venir por parte del sistema. Tenemos que tomar conciencia de que eso va a suceder, de que todos y todas las trabajadoras tenemos que defender nuestros intereses y que la única manera que tenemos y sabemos hacerlo es a través de la lucha y de confrontar con el capital. Y quizás se nos abre una buena oportunidad para demostrar la inutilidad de este sistema terrorista, depravado, que nos lleva a este tipo de situaciones a nivel mundial, y que la única manera que hay para darle la vuelta a esta situación es buscar otro modelo de sociedad, de relaciones laborales, y construir de una vez por todas el socialismo.